Estoy haciendo masa, una masita acá, recién con las manos en la masa podríamos decir que me agarraron. Porque la entrada de hoy voy a hacer un mini pancitos chiquititos caseros y vamos a hacer unos mini chivitos de bife ancho. Esa va a ser la entrada, son unos chivitos chiquititos que vamos a hacer. El pancito a la parrilla, por supuesto, como siempre. Y por acá, que ya lo tengo medio empezado, unos lomos, ¿sí? Unos medallones de lomo a la crema. Ese va a ser el plato principal, que van a ir acompañados con unos papines, que los tenemos ya en la parrilla. Papines al romero. Ese es el menú de hoy. Agustín, ¿cómo estamos, amigo? Pero bien de bien, a ver si Gastón nos muestra acá los pancitos. Bien. Ya están en la parrilla, son mini mini. Allá trae ese tipo un pan flauta con lo que me sobró de masa. Bien. Pero miren los chiquititos acá con sésamo. Acá vamos a hacer los chivitos, vamos a sacar acá un churrasquito bien finito de ese bife ancho. Muy simple, ¿no? Lechuga, tomate, mayonesa y la carne. Bien, me gusta pero mucho van a, eso. ¿Ven qué bueno el tamañito? O sea, es sí. Una entrada, obviamente es un... Yo quiero 14, un tentempié. No, yo creo que no. Y Pelayo me dijo que quiero otros 12 más o menos. No sé, porque ella me dijo que no come tanta cantidad de carne, así que... Ah, pero va a llevar. Ah, para llevar. Va a llevar. Acá tenemos los papines, bueno, el vacío que va para el final del programa, eso sí. Ya para todo el equipo. Y después tenemos el lomo por acá, que ese lo tenemos en espera porque se hace muy rápido, así que eso va a ser después de preparar la entrada. Así que ahora ya está, vamos a ver cómo están estos pancitos. Vieron que ya están doraditos. Los empezamos a dar vuelta y después ya vamos a armar los chivitos. Agus, excelente. Cualquier cosita nos volvés a convocar, ¿sí? Perfecto. Capaz sí. Retiramos los platos. Permiso, ¿no? Sí. ¡Qué maravilla! Agus, querido, qué lindo es esto. Mini chivitos de bife ancho, pancito casero hecho a la parrilla. Está todo calentito, no se vayan a quemar porque el pan salió recién del fuego. Esperamos un poquito. Excelente. Un minuto, sí, capaz que... ¿Sacó la fotito ya? Ya está la foto, todo, bien. Así que esperen a ir a la tanda y ya enfrió y comen tranquilos. Gracias, Agus, querido. Muchas gracias. Buen provecho y sigo cocinando. Y ahora llega el momento más de agradecer importante. El más importante al chef. Venimos a esto, al charlar chef. Y a comer. Esto es impresionante. Sí, señor. Es impresionante. Bueno, tenemos chef, querido. Medallones de lomo a la crema con papines al romero como acompañamiento. Pero, pinta tiene. Esto, hay que ver después que lo pruebe cómo está. Todo nuestro homenaje. Bueno, buen provecho y que lo disfruten. Agus, querido, muchas gracias por habernos por favor. Muchas gracias. Como siempre, un placer. Martes. Y esto lo digo yo, para mí es el mejor chef que hay en Salto. No dudo. No es fácil lo que hace, aparte de cocinar rico, tiene que cocinar en vivo y en una hora y media. Es extraordinario. ¿Y a la parrilla? Sí, realmente, porque cuando yo llegué, que llegué un poco antes de lo que me habían citado, yo no vi nada. No, es 100% todo en el momento. Se cocina totalmente. Casi en vivo. Entré a preocuparme. Hasta el pan hizo hoy Don Pelayo. Pero sí, fantástico. Pelayo.